lo cierto es que tiene una carrera de ventaja, pero un hombre en circulación con un out. Y vienen los dos mejores bateadores del equipo. Vienen Dayan y Jiménez en línea. Y está muy fresco todavía en la mente de todo el mundo en Matanzas lo que pasó en el partido de ayer. Un extraíni el que Matanzas logró irse con 4 de ventaja y le dejaron al campo porque le hicieron 5 en la parte baja del duodécimo. Después de haber pasado 2 innings de regla y buff, dando 0 los dos equipos. Algo que se ve poco. Bueno, ahí está Dayan. Dayan García. Encuentra hombre en primera que representa el empate para los cazadores. Al mismo medio, tiene uno, estaba esperando, metiéndose en conteo. Bateador que tiene horas de vuelo. Y está de la tejera, representa el empate. Algo le saca en conversación Duque. De lado está el jovencito Viciedo. Le hace swing, saca batazo por la zona. El jardín izquierdo se va moviendo, la va buscando atrás. Vuela. Pelota que va volando. Y al igual que ayer se repite la historia. Dayan García. Bota la pelota. Y Artemisa le ha sacado un par de partidos a Matanzas sensacionales. Viniendo de abajo. Cuando pise, le pone fin a la historia. Artemisa se lleva el juego, va ganando la serie. Espectaculares los dos finales, Erick. Bueno, otro final electrizante. Y otra vez protagonista Dayan García. Ayer dio el doble, que empujó dos, puso el empate en tercer, la ventaja en segundo. Después vino el gane. Y hoy despacha el honrón que decide el choque. Le da el vuelco al marcador y le da la victoria a Artemisa, que ahora está por delante de Matanza en la tabla de posición. Ahora Artemisa séptimo, Matanza octavo, a la espera de lo que ocurra con Camagüey. Si Camagüey gana, empata con Matanza. Matanza con 30 y 30, Artemisa con 31 y 29. Números finales, Matanza 5 carreras, 12 hits, no cometieron errores. Artemisa 6, 12 y 0. El choque. El choque lo gana José Ángel. Lo gana José Ángel y lo pierde Brian Viciedo. Así que José Ángel no salva, pero gana. Su primer choque de la temporada. Ahora tiene 1 y 1 con 10 salvados. Así llegamos al final, amigos.